¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta de Mitsugi, nuestro rubión gas malhumorado. Ok, tengo mucho calor. Estoy grabando este video siendo un jueves 9 de la noche. Por lo general, Paradise los grabo los viernes, como eso de las 3. Pero mañana me surge un asunto y no creo poder grabarlo, así que me di un chance de grabarlo esta noche. Así que aquí está. Bueno, recordarán que nos quedamos, que tuvimos un momento pues con Hongo bastante tierno. Y ahora pues ya es hora de ponernos en acción e ir a ayudar a hacer el bendito curry. Pues a darle duro. Entonces, lo noté cuando me acerqué un poco más. ¿Are? Mitsugi da na. Ese de ahí es Mitsugi, ¿cierto? Oh, parece que ya lo vimos. Pero espérenme tantito. Ok, esto de aquí dice... Entonces, noté cuando me acerqué un poco más, ¿correcto? Ok. Pensé que me había saltado algo. Sigamos entonces. Entonces nuestra lección de ir a ayudar con la vajilla fue pues con Mitsugi. Parece que Mitsugi se está encargando de eso. Vamos a castrarlo. Llevaba ropa casual en lugar de su traje habitual, así que lo había confundido con el otro rubio. Recuerden que hay otro rubio, ¿eh? El rubio del cuarteto. Por cierto, perdonen el sonido de fondo del ventilador, pero es que hace mucho calor. Ok, sigamos. Mitsugi está colocando los cubiertos sobre la mesa con desgana. Como el espacio de la zona del comedor es estrecho, sería un infierno ayudarle si no consigo obtener una conversación normal con él. En primer lugar, no me puedo imaginar colaborando con él, así que sería mejor ir a ayudar en silencio con la preparación del curry. Ay. Pero al menos iré a decirle unas palabras. Aceleré mi paso de una vez. Hola, Rubión Gas, ¿cómo te va? Cuando la distancia se redujo hasta cierto punto, Mitsugi, quien notó mi presencia, se dio la vuelta y distorsionó su rostro. Con un sonido van, él toca la mesa en la que está trabajando y se sienta en una de las sillas plegables. ¡Kamikire! Voy a decirle algunas palabras. ¿Qué clase de palabras son estas? Córtate el cabello. ¿Es really? ¿Es really, Azuma? Luego, ¿por qué te tratan como te tratan? Lucen, cállate.
La línea de visión de Mitsugi se desvía inmediatamente de mí. Es la peor reacción que he recibido hasta ahora. Parece estar de mal humor. Claro, y tú llegas a decirle, córtate el pelo, pues... No manches, Asuma, realmente si quieres tener una conversación seria con él, no creo que lo logres, mijo. Semete kami shibare yo. Shoki ni fasato ochiru daro. Al menos amárralo. Podría caer en los suministros, ¿sabes? Y todavía sigue con el asunto del pelo. Sin respuesta. Sentado holgadamente frente a la mesa, saca los platos de la gran caja de plástico, dándoles vueltas y mirándolos fijamente. Uy, creo que hace enojo más. ¿Qué está haciendo? Pues tú qué crees, mijo. ¿Qué crees? Ay, híjoles, creo que esta parte no la traduje. Creo que no la traduje, perdonen. Y hay muchos kanjis que no distingo. Pero bueno, explican por lo que poco que entiendo sobre pues el montonón de trastes que hay ahí. Ok, ahora sí, Nani Yatenda Koitsuda. ¿Qué está haciendo él? Nanda yo. Zuibun fukigen ya. Chinke na sayo ni yake ga sashita no ka. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Te cansaste del trabajo doméstico? Mira, Zuma, te estás buscando una buena friega, mijo. ¡Urusena! ¡Teme mo tetsudayo! ¡Cállate! ¡Y ayuda también! ¡Tetsudaenee daro! ¡Omae ga nani yatteru ka mo shiranee no ni! ¡No puedo ayudarte! ¡Ni siquiera sé qué es lo que estás haciendo! Los ojos pálidos ya afilados de Mitsugi me miran. ¡Te van a dar un zape, cabrón! ¡Kikanee karada! ¡No preguntas! ¡Nani yatten no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oshiene! ¡No te lo diré! ¡Pues que son niños de primaria, por amor de Dios! Estos cabrones me botan de risa. No hay duda que es el dúo cómico. Así es como se quedó callado. Espérate, Mitsugi sonrió. ¡Está sonriendo! Oh. Debería sonreír así más seguido, Mitsugi. Mitsugi sonrió un poco. Sí, es lo que estoy notando. ¿Qué diablos? Incluso alguien como él puede sonreír normalmente. Ya, te ayudaré, ¿no? Entonces no te ayudaré. Tsukaesouna sarato, sou janai no to de waketen da yo. Saigo ni tsukatta no ga itsu ka shiranee kedo, yatara yogoreteru. Estoy separando los platos que se pueden usar de los que no se pueden. No sé cuándo fue la última vez que se usaron, pero hay algunos que están rotos. Al echar un vistazo, un plato sucio apareció frente a mí. Está cubierto de polvo y una misteriosa suciedad está pegada en la parte posterior. ¿De dónde lo sacaste? ¡Soko! ¡Del almacén! ¿Chukohin? ¿Son bienes de segunda mano? ¡Ya ne no! ¿No se ven que lo sean? ¿Este es el trabajo de separación que estás haciendo? Se supone que solo debía colocar los cubiertos en la mesa. Todavía no he podido llegar a ese punto. Mitsugi deja escapar un largo suspiro. Mirando al cielo, el sol que estaba justo encima en el cielo, se inclinaba débilmente. Probablemente porque estaba cansado como este tipo.
Ah, caray, no sabía que el sol se pudiera cansar. Ay, qué detalles tan interesantes me salen aquí. A este paso, aunque la comida esté lista, no podremos servirla. Es por eso que hay que lavarlos. Trae esos de ahí. ¿Cuál de las montañas de plato se deben lavar primero? Ambos. ¿Entonces por qué los estaba separando? Para usarlos en caso de que falten. El plato plano que fue separado primero tenía una pequeña astilla en el borde. No sabía que Mitsuki fuera tan meticuloso con ese tipo de cosas. Mame, Dana. Eres muy diligente, ¿verdad? Tal vez lo llegara a usar aunque no faltaran. ¿Mata nanika monka anno ka? ¿Tienes alguna otra queja? Estaba mirando en silencio el plato, así que creo que sintió que quería decir algo. ¿Eres nervioso? Al recargar mi mejilla contra mi mano, Mitsuki se cayó por un momento. Ya tiene cara de que ya se está emperrando. Espérate, ¿no lo negó? Maldiciendo, me arrojó otro plato. Sin poder evitarlo, lo atrapé y me lo llevé con los demás para lavarlos. Bueno, al menos ya está ayudando en algo. Me encantan los tiempos que pasan juntos Mitsugi y Asuma. Esto es muy, muy gracioso. Realmente no tienes idea cómo chingados van a terminar juntos estos dos. Eso es lo interesante de esta ruta. Ok, sigamos. Está completamente oscuro afuera y el sonido ocasional de leña quemándose, el sonido de las olas y el sonido de las hojas frotando desde la distancia crean una sensación de campamento. Aproximadamente una hora más tarde se finalizó la preparación de un curry simple con muchas verduras que no me gustan, con solo manzanas ralladas como ingrediente secreto. Espérate, curry con manzana. Wow. La cena de esta noche es curry acompañado con ave y arroz blanco ligeramente carbonizado. ¿A quién se le quemó el arroz? Todos están disfrutando de una comida amistosa en las sillas que rodean la fogata que se utilizó para cocinar el arroz. ¿A quién se le quemó el arroz? La cara de todos está ligeramente roja debido al reflejo de la hoguera. Y el curry estaba delicioso. Hombre con corte de rape de deportivo. Mejor en resumen, hombre deportivo, lo voy a dejar así. No hay duda que ir de campamento es de lo mejor. Hombre de cabello largo. Elegir hacer curry. ¿Eres realmente bueno en esto, Matsuda-san? No. Solo habían cosas para hacer curry. Pero bueno, me alegro de que les haya gustado. Aquí está el otro rubiongas. Hombre rubio. ¿Puedo servirme más? Ah, sí, claro. Come todo lo que quieras. Yoku o yeba,
Hombre de lentes. Me gustaría más si tuviera un poco más de especies, pero aún así está muy rico. Ah, ore mo pirito está no suki. Ah, a mí también me gusta. Minna de taberu mono da kara, koyu maildo de basic na mono no hou ga ii kana tte ne. Era algo que todos comeríamos, así que me pregunté si sería mejor comer algo suave y sencillo como esto. So, so. Así es. Se siente como si el cuarteto realmente estuviera escuchando la conversación mientras comen alegremente. ¡Qué bien! Cuando de repente miré al otro lado, vi al bastardo de Mitsui. Parece que no tiene nada que decir. Con las piernas cruzadas, sostiene con una mano un paquete de papel y cambia su postura, provocando que la silla crujiera. Ha terminado de comer y está limpiando los platos antes de que pudiera darme cuenta. Definitivamente Mitsugi es algo diligente en ese aspecto. Espero que no tenga alguna clase de ¿cómo se dice? ¿Compulsión compulsiva? ¿Compulsiva? Ah, como se diga. Esas personas que son obsesionadas con la limpieza, como mi papá comprenderá. Bueno, pero pues lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ay, realmente me gustaría traerles un día de estos un video más largo de Paradise. Pero pues tengo que ir poco a poco para ir avanzando en la traducción. Me siento como los creadores del anime que esperan a que el manga avance para poder sacar los capítulos de anime. En fin. Pues bueno, el capítulo de hoy estuvo un poquito pues interesante. Sobre todo porque aquí conversación con nuestro Rubiongas. Y fue la primera vez que vimos a Mitsugi sonreír. Eso sí, era nuevo. Me gustó su sonrisa. Realmente me gustaría ver y escuchar la risa así a carcajadas de Mitsugi. Y que deje esa cara de huelepedos de pocas y pocos amigos. En fin, pues ya veremos qué pasa más adelante. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!